la Zona Cero. Pues esta noche nos disponemos a disfrutar con nuestros queridos Jesús Callejo, Carlos Canales, que por cierto les tenéis a vuestra entera disposición, todos los amigos que os queréis acercar al Teatro Municipal de Ejido, en Almería, allí en la calle Pablo Neruda, estaremos el próximo viernes haciendo la tertulia del misterio, la tertulia de la Zona Cero, en directo para todos los amigos que se quieran la cita en ese fastuoso recinto. Y aquí estamos hablando de nuestras islas, las islas misteriosas, escondidas, islas evanescentes, como dicen Jesús y Carlos. ¿Y por qué islas evanescentes? ¿Esto me lo podéis explicar en un minuto? Pues porque están y no están. ¿Ah? Esto es de lo que se trata. Algo suponía. Se trata de islas que a lo largo de los siglos, pues bueno, han ofrecido dudas a los exploradores sobre su existencia real. Algunas se confirmaron definitivamente y se colocaron ya como un puntito en los mapas, por lejanas que estén de las costas, como sería el caso de la isla Bouvet, que es la isla más alejada del mundo y cuya soberanía es Noruega, de la que luego hablaremos. Y otras, incluso todavía hoy, oficialmente, no se han dado del todo por desaparecidas en el sentido que podría deberse bien a un caso de error o de confusión con algún tipo de rocas que salgan ocasionalmente a la superficie o que por causa de las mareas o de la fuerza del viento y del mar en esa zona no se aprecian bien, como es el caso de Auroras, o bien que hubieran podido hundirse por un cataclismo en tiempos tan recientes que se conserve su memoria hasta hace pocos años, pero no quede rastro de ellas, como podría ser el caso de Isla Swain o Isla Sassenberg. O Krakatoa, ¿no? No, Krakatoa sería otro caso, porque Krakatoa no fue evanescente, Krakatoa simplemente hizo explosión. Desapareció entera. Entonces, Jesús, si nos aferramos a la leyenda, yo creo que también encontramos un buen número de islas, ¿no? Claro, hombre, yo creo que las islas, el islario, ¿no?, como en algún caso se ha llamado, pues un poco emparentándolo con los bestiarios, con otro tipo de recopilaciones de seres y objetos fantásticos, pues hombre, el islario ha sido muy fructífero, ya no solo a lo largo de la Edad Media, que por supuesto era como una época, decían que es oscurantista, no sé por qué se me la ha llamado oscurantista, porque nunca ha habido más creaciones de dioses, de demonios y de ángeles como en la Edad Media, ¿no?, y que ha servido después para alimentar muchísimos libros y muchísimas fantasías. Pero sí, hay muchísimo islario suelto, promovido pues un poco igual que pasaba con las criaturas zoológicas fantásticas. Eran por esos datos mal descritos de avistamientos de islas que no se situaban muy bien en la longitud y la latitud correcta, que después se transmitían, ¿no?, de marinero a marinero, y que al final pues siempre había alguien, un cartógrafo, que decía, pues ya está, colocada la isla tal, normalmente la bautizaba con el nombre del marinero, del piloto o del capitán del barco, y después no había forma de encontrar aquello porque, claro, latitudes y las longitudes no coincidían para nada. Y eso generaba pues el mito, ¿no? Digo, hombre, pues esa es una isla fantasma, porque vas allí, hay ciertos marineros, ciertos barcos o buques que lo han visto y después allí no aparece. Pero claro, después se sabe que cuando ya empezó a haber unos sistemas de medición mucho más correctos y por supuesto de orientación y de ubicación de las coordenadas, pues hombre, ahí estaban o no estaban, sencillamente algunas se las habían inventado. Y para eso los que eran muy fértiles en la imaginación eran los ingleses. Los ingleses se les ha pillado una cantidad de renuncios tremendos, sí. Y algunos casos contaremos, ¿no?, de islas que se habían inventado totalmente, como la isla Elizabeth o la fabulosa isla Pepys o la llamada Isla Grande, que después se sabe perfectamente que no tenían nada que ver, y todas ellas ubicadas en el Atlántico. Así que de todo ha habido y de todo habrá, porque imagino que son uno de los temas recurrentes dentro del imaginario popular. ¿Y por qué se inventaban bueno, supongo que por el honor de decir, he descubierto tal isla, ¿no? Claro, ahí está. Ahora que vayan y la encuentren. No tenía otra razón de ser. Tenemos que, para que esto al final se descubriera que era falso, pues pasaban meses o años. Entonces, por de pronto, en la gloria, ahí la tenían, después quedaban totalmente en el desprestigio y en el descrédito más absoluto. Pero, vamos, no me cabe ninguna duda que muchas de estas cosas, además correspondía con una personalidad totalmente fantasiosa de estos capitanes de barcos que decían haber descubierto estas islas, porque cuando indagas un poco en sus biografías, te das cuenta que eran unos fantasmones tan equiparables como las islas fantasmas que habían encontrado. Bueno, entonces, Carlos, el semillero de islas evanescentes, ¿dónde lo podemos encontrar? En principio en el Atlántico, están en todos lados, pero el Atlántico es el que las inició, y sobre todo porque cuenta con la más importante, mítica y famosa, que además es nuestra, en cierto modo. Nuestra, ¿cómo que en cierto modo? Bueno, en cierto modo, que nadie ha puesto pie en ella, sí. Por lo menos que haya vuelto. Lo podemos reivindicar. Que sería, ¿no?, sí, podemos reivindicar San Borondón como isla española del Atlántico, y aparte de la más famosa, es la que tiene una tradición literaria más antigua. Yo creo que podemos contar un poco la historia de San Borondón como inicio y luego coger alguna de las más características. Bueno, nuestros amigos canarios están escuchando a San Brendan, San Barandán o San Borondón era un santo irlandés
llegó a Santo, que era un abad de la costa occidental de Irlanda, que tenía una extensión importante de terrenos, donde sus monjes, eran 3.000, era una cadena de monasterios bastante grande, se dedicaban a lo que hacían casi todos los monjes irlandeses del siglo VI, que era recopilar el saber clásico. Pero a John Marandán parece ser que le interesaba especialmente la navegación por los mares tenebrosos del occidente. Eso lo llevó, montado en una pequeña barca, quien dice que un firbolg, sino las barcas de cuero de los antiguos gaélicos, a navegar por el Atlántico. John Marandán, que aparte de buen navegante, era un tipo bastante audaz, se echó con compañía de un tal Maclovio, también una buena persona, pues llegó a Santo, al medio del Atlántico, a buscar islas en las que convertir a esos infieles. Como he dicho, era bastante audaz porque se suponía que yo estaba infectado pues, de grifos, monstruos de todo tipo, terribles tempestades, olas gigantescas, vientos imposibles, y además no conocía la brújula. Lo único que sabía es que había una isla en algún punto del océano Atlántico donde podía convertir a los habitantes que allí vivían. Bueno, eso no es mucha precisión, las cosas como son. El caso es que John Marandán se puso a navegar así con estas características y llegó a una isla. Una isla. Esa isla, con una serie de mitos que se fueron generando a lo largo de toda la Edad Media y que llegan hasta nuestros días, es la famosa octava isla canaria, es decir, la isla de John Marandán. Porque aunque las Islas Canarias son oficialmente siete, desde, al menos oficialmente en Occidente, desde que Jean de Betancourt pone los pies en Lanzarote, pongamos que desde ahí. Pero independientemente de eso, la octava isla como tal no se abandonó la posibilidad de encontrarla, porque lo de la ubicación como octava en proximidad a las Canarias, aunque luego hablaremos de cuál es lo que dice la tradición, es bastante relativa. Es decir, en ocasiones incluso se podía extender a muchos cientos de millas náuticas hacia el oeste. Pero bueno, digamos que en principio sería una octava isla canaria, que hay quien dice haber visto y hay quien dice que no ha existido jamás. ¿Y entonces y qué se pasan para decir que ha existido? A ver, ¿qué datos hay? Bueno, hay datos intangibles. Estamos hablando de islas evanescentes. Esa Morondón es de las más representativas porque todavía su leyenda sigue manteniéndose. Sabes que hay otras que ha sido descartado totalmente que fueran islas evanescentes, como eran las Islas Aurora, que también comentaremos, y otras, pues, se ha demostrado que eran falsas, pues, como estas que os he comentado, de la Isla Beth, o la Isla Pepis, o de la Grande. Pero, Jesús, ¿ha habido testigos? ¿Hay gente que haya visto? Bueno, hay fotos, también. ¿Hay fotos? De eso hablaremos de los últimos avistamientos, pero hasta se hizo unas fotografías, tres muy borrosas, todas ellas, y publicadas en el ABC. En el año 1958. En el 58. Sí, ahí está, ¿no? Pero bueno, avistamientos posteriores también ha habido. Pero bueno, aquellas fotos no dejaban de ser curiosas. Incluso ha habido gente que asegura haber estado dentro de la isla de San Borondón, con una peculiaridad, que la isla de San Borondón tendría como una parte emergente, ¿no? Bueno, que es lo que da pie a las leyendas, y después hay una parte totalmente sumergida. Consideran que es una especie de isla artificial, especie de base acuática de, bueno, a saber quién, pero la hipótesis más extendida últimamente a raíz de una novela que después comentaremos también es que dice que ahí viviría una especie de colonia de Atlantes. Bueno, pues hay gente que dice que ha estado allí, que ha convivido con ellos, ha descrito perfectamente lo que hay dentro de la isla y que ellos pueden manejar, me refiero a ellos, la supuesta civilización subacuática que viviría en esta isla artificial llamada San Borondón, pueden manejar a su voluntad esa isla para hacerla visible o invisible cuando ellos les dé la gana. Vale. Eso que parece que es ciencia ficción, tengo que decir que cada vez hay más gente que está un poco en esa línea, los canalizadores, ¿no? Esta nueva versión de los contactados, pues dicen también estar en contacto con este tipo de entidades inteligentes y suprahumanas que estarían controlando un poco todo lo que es esa zona del Atlántico. O sea que la isla de San Borondón es atractiva desde todos los puntos de vista, no solo desde lo mitológico, sino también desde lo ufológico, porque ufológico hay dentro de la realidad misteriosa. Bueno, pues San Borondón, dice una hermosa historia, que San Borondón se encuentra en el corazón de cada canario, ¿no? Sí, la verdad es que Jesús ha apuntado ahora lo que es lo que está más en boga entre los investigadores que siguen creyendo en la historia de San Borondón. Hay que decir que el mito como tal surge en el siglo XIV, cuando los primeros navegantes mallorquines y portugueses empiezan a recorrer las costas canarias y aseguraban haber encontrado una isla al oeste de Gomera. Lo curioso es que todos coincidían en lo mismo, era una isla que se veía de manera fragmentaria, nunca de manera global o completa. Jamás se podía llegar a ella, o si se alcanzaban, los que alcanzaban jamás podían regresar. Y además, le dieron un sobrenombre muy curioso, que era Isla de la Manteca. ¿De la Manteca? Debido precisamente a esa especie de aspecto que presentaba en brumoso en los amaneceres, y que sorprendía tanto a los navegantes que ocasionalmente se adentraban por las aguas del océano occidental, que aún entonces era muy poco conocido,
que llegaron a creer tanto en su existencia que incluso el propio Cristóbal Colón no estaba convencido de que había una isla que por alguna razón estaba, bueno, protegida por algún tipo de nieblas o de vientos que impedía su avistamiento de forma habitual. Este mito se mantuvo tanto tiempo que de manera oficial, por lo menos digo, cuando digo oficial digo que la ciencia de la época creyera en su existencia hasta el siglo XVIII, en que se hicieron las últimas expediciones oficiales intentando ver si de verdad había algún grupo de, pues bueno, de rocas volcánicas que emergían del mar ocasionalmente, o al menos una pequeña isla que pudiera dar una especie de cobertura a lo que se estaba convirtiendo ya en una leyenda popular. Muchos hablaron de ballenas, ¿no?, también. Sí, porque además el caso de la ballena está muy relacionado personalmente con San Barandán, la famosa leyenda de la ballena que levantó la balsa de San Barandán. Pero la verdad es que es difícil, porque lo que sí que está muy claro es que ninguno de los navegantes que afirmaban haber visto San Barandán hablaban de movimiento. Está muy importante que, a diferencia de los casos de las Islas Falsas, normalmente el caso de las Islas Falsas, lo que hacían los capitanes de los siglos XVI y XVII, es que asignaban el nombre suyo a una isla que ellos creían entrever, y como el gran problema era el marcado de la longitud, que no se consigue hasta finales del siglo XVIII con ciertas garantías, lo que pretendían era que cualquier atribución a una isla que se encontrara en la zona en el futuro se les hiciera a ellos por los viajes pasados y no al que la confirmaba, al que confirmaba el descubrimiento de una manera formal. Hay muchos amigos que me están llamando para que habléis de Avalon. Avalon, ¿no? La isla de los muertos. Hombre, claro, es uno de las islas encantadas dentro de esa mitología celta, ¿no?, que también era muy proclive a ubicar pues los seres fantásticos, sus seres mitológicos, en islas evanescentes. Hombre, Avalon además está muy asociada al mítico rey Arturo, pero también había otras, como la de Tirnan Og, que era la ciudad o la isla de los bienaventurados o de los inmortales, donde se decía que allí iban a parar todas las almas puras y que en algún momento pues regresarían, un poco la misma leyenda que se dice de Avalon y del rey Arturo, donde estaría una especie de sueño casi cataléptico hasta el momento que llegara, bueno, pues esa, la última trompeta, para que pudiera retomar otra vez sus tropas y volver a imperar en un país paradisiaco y totalmente edénico, muy similar pues a lo que se dice de otros reyes míticos, ¿no?, que cuando mueren hay esa aureola de que realmente no tiene una muerte física y que regresará, ¿no?, como lo de el rey Sebastián en Portugal, que siempre se da la misma leyenda. Uh-huh. Y claro, como había que ubicar un lugar, pues Avalon era el lugar ideal dentro de estas sagas celtas, pero que, sabes que por otra parte, no siempre se ha ubicado en una isla, sino que también decía, bueno, es una especie de montículo no sé, por ahí perdido, donde se ha encontrado también incluso la tumba, la supuesta tumba del rey Arturo, y desde luego no tiene nada que ver con ninguna isla evanescente. Y lo de las islas siempre ha sido un tema muy recurrido, dentro de las religiones se habla también de islas como lugar donde van las almas, allí como tránsito antes de ir por otros derroteros, o bien para arriba, ¿no?, los siete cielos, o bien para abajo, a saber dónde, ¿no? Así que, ya digo que las islas es curioso por las dos simbologías que tiene, por lo que supone de lugar inaccesible, donde ahí están todavía esas personas que se desean que algún día regresen, y lo que supone de tránsito, de lugar de paso para otras dimensiones. Carlos, ¿dónde escribimos a las Islas Auroras? Las auroras es uno de los casos más curiosos y más famosos de posibles islas evanescentes. Y además tengo aquí, iba a decir, casi el honor de tener, yo no diría que al descubridor, porque no fue Jesús Callejo el descubridor de cuáles son las islas auroras reales. Pero la verdad es que sí que es cierto el que famoso fue Capitán Callejo, quien ha popularizado un informe prácticamente desconocido de un oficial de la Marina Argentina, que en los años 70, a finales de los 70, en previsión de un posible conflicto por las islas del Canal de Beagle con Chile, hizo un análisis muy detallado de cuáles eran todos los entornos de rocas marinas o islotes que habían entre la tierra, que existían entre la tierra de Graham y la South Georgia, hacia la isla de Georgias del Sur. El análisis de este capitán permitió descubrir lo que hasta entonces se había considerado uno de los mitos más arraigados de islas evanescentes, muy popularizados en España pues por escritores como Peter Colosimo. Digamos que en 1809 hay un memorial que se conserva en la Sociedad Hidrográfica de Madrid, en el cual habla de la posible existencia, unos 2.000 kilómetros al este de las Malvinas, de una serie de islas que habían sido vistas o anotadas por primera vez por un navío de la Compañía Real de Filipinas, el Aurora, en el año 1762. En 1790, otro barco de la misma compañía, el Princess, al mando del capitán Ollarvide, que era un gran navegante y muy conocido,
tomó datos mucho más concretos de la posible existencia de tres islas. Eso hizo que la famosísima expedición de la corbeta atrevida del año 1794 se dirigiera para hacer las comprobaciones de medición, ya marcando longitud y latitud con claridad de las supuestas islas. ¿Y las encontró? Las encontró, voy a decir solamente la posición de una de ellas, la que él llama Isla Meridional, da 53 grados 51 minutos 22 segundos de latitud sur, 47 grados 57 minutos 15 segundos de longitud oeste. Ah, sí. A partir de ahí tomó, no digo para orientarlo, quiero decir que hizo una medición muy precisa, luego marcó las otras tres islas y entregó el memorial al llegar a Lima. Bueno, hasta ahí parece que con la tecnología ya del siglo XVIII de finales, el asunto quedaba acabado, zanjado para siempre. Pues no, porque después no se volvieron a encontrar, nadie las encontró. Hasta que en 1856 un buque británico, el Helen Byrd, las vio por última vez. Bueno, pero eso tampoco vamos a... Eso dijo el capitán británico. No, el Helen Byrd era norteamericano. Ah, y otro barco norteamericano, el Gladys, en 1892, fue el último que dejó una descripción. Hasta ahí digamos que es el mito. Desde 1892 nadie aparentemente volvió a ver nunca más las Islas Auroras. Si ven islas que obedecían a esto que hemos llamado evanescentes, es decir, aparecían y desaparecían. Lo que pasa es que no estamos hablando ya del siglo XVI y XVII, estamos hablando del siglo XIX y XX. Es decir, ¿es posible que las islas se escondan? Y ahí es donde entró el análisis tan detallado que se hizo a finales de los años 70 de una verdadera disposición para ver si de verdad se ocultaban algún tipo de rocas o islotes que por algún fenómeno natural pudieran aparecer o desaparecer en la zona en la que supuestamente se escondían las Islas Malvinas. Vamos, las Islas Auroras. Sí, bueno, solo un pequeño dato, ¿no? Porque bueno, ya he hecho una buena sinopsis cronológica. La aportación que yo hice a esto de las Islas Aurora, un poco a desmitificar las Islas Aurora, porque yo siempre había oído que las Islas Aurora eran una isla más de estas evanescentes, donde no había forma de determinar si existían o no existían por las contradicciones de los sucesivos avistamientos que ha habido, pues desde el año 1762 hasta el 1892, que es cuando se dejan de ver. Y la contribución un poco que pues quedó reflejada en un reportaje que publicó en la revista Enigmas, es encontrar este libro, el de este argentino Ricardo Calderilla, así se llama, que se hace eco pues de esa, bueno, de una tesis que presentó en el Congreso de Ciencias Históricas Fueguinas, que se celebró en la ciudad del Río Grande, en Argentina, en 1978, si no recuerdo mal. ¿Qué ocurre ahí? O sea, resumiendo un poco todo, lo que él decide, y además lo estuve comprobando, ¿no?, por todos los datos que él dio y todas las referencias indirectas, llega un poco pues a dos conclusiones que a mí me parecen importantes. Es afirma que las famosas Islas Aurora corresponden a dos islotes que se llaman Roca Negra y Cormorán, que es un mismo y único accidente, con una misma latitud, pero con un error de 50 millas en la longitud. La longitud es lo que no determinaban bien hasta el siglo XVIII, que empezaron a afinar un poco sus aparatos de medición. Por lo tanto, lo que eran las tres Islas Aurora, como así fueron descritas, realmente se corresponden a dos rocas, que son estas, la Isla Negra y Cormorán, que estarían situadas a unas 135 millas al oeste de las Islas Jorge del Sur. Sabido esto, lo que yo concluía, y un poco lo digo aquí públicamente, es que habría que hacer justicia pues en dos sentidos. Por un lado, que se restituyera a estos arrecifes el nombre de las Islas Aurora, porque ahora siguen teniendo los nombres ingleses de Black y Cormoran, porque realmente nos corresponde a nosotros por ser uno de los buques españoles el que las descubrió. Sí, y sí. Por otro lado, es verdad, habría que incluir estas islas como islas realmente existentes y no como islas evanescentes, como así hemos visto, pues todavía en algún libro. Efectivamente, todavía se citan como islas evanescentes cuando no lo son. Ya no tienen ningún sentido porque está demostrado que... Islas localizadas. Iba a decir que mantuvieron el libro del nombre de Islas Auroras durante tres meses. Entre abril y junio de 1982. Y a partir de ahí ya no hubo forma de... ¿No? Digo, entre abril y junio de 1982. Sí. Se bautizaron de nuevo la Cosa Rock y la Cormorán como Islas Auroras. Sí. Entre abril y junio del 82, porque Sur Georgia pasó a ser Isla San Pedro y las Falklands. Pasaron a ser Malvinas. Es el único periodo en que han mantenido el nombre de Islas Auroras que creo sinceramente que se le corresponde. No, y las Malvinas en el 82 durante un mes, me parece que... Pues sí, no, cambiaron, el triangulito entero cambió. Cambió durante un tiempo pues muy breve. Pero vamos, todo el mundo reconoce que fue en 1762 cuando el navío Aurora fue el que las descubrió por vez primera. Y luego yo quería explicar a una de las... Bueno, que esta, Jesús y yo no nos hemos pasado muy divertido con esta isla porque estuvo a punto de formar parte de un capítulo amplio dentro de libros, seres y lugares, sí, que es ni más ni menos que la isla Swain, isla Dougherty o isla Hespérides, que tiene en torno todo un misterio. Pero tú tienes una colección de sellos, ¿no? Sí, bueno, claro, y el himno. Tenemos ahí de todo.
Porque esto es más que una isla. Esto es más que una isla. Además, esto es todo un verdadero mito increíble. Y muchos creyeron en ella. Claro. La isla más aislada del mundo. Gente importante. Sí, sí. Es decir, la isla más aislada del mundo es Bouvet. Es una isla noruega que está, pues si alguien coge un mapa y se coloca en Guinea y decide bajar a la Antártida, pues se la encuentra en un punto así del Atlántico Sur, muy al sur de Santa Elena. Es una isla remotísima y aislada, que hubo una gran polémica sobre su existencia en el siglo XIX. Finalmente se determinó que existía y en 1914 se lo entregó a Noruega. Bueno, ¿es de dominio noruego? Sí, Bouvet es noruega por un acuerdo internacional. Un poquito antes de la Primera Guerra Mundial se decidió, bueno, pues que una nación neutral y tranquila fuera la que formalmente alejaba. Es curioso porque los científicos consideraban a Bouvet como un hecho, una imposibilidad de la naturaleza, una cosa rara que está en medio del mar. Bueno, Bouvet digo que es la isla oficialmente más aislada del mundo, si no fuera porque hay quien en aquel momento, y estoy hablando de 1914, y de hecho se mantuvo en las cartas, al menos del almirantazgo británico, en algunos, hasta 1930, la posible existencia, una interrogación, de un grupo de islas llamadas Dougherty. Dougherty, también conocidas por los americanos como Isla Swain, porque cada marinero las ponía el nombre de su barco o de su apellido, y a ninguno le apetecía reconocer que las había descubierto el otro, fundamentalmente porque nadie podía probarlo ocupándolas, sería, en vez de Bouvet, la isla más remota del planeta Tierra, que se encontraría a unos cuantos miles de kilómetros de la isla de Pascua, cerca de la Antártida, y sobre la cual hay uno de los montajes literario fantasiosos históricos más curiosos del mundo. Primero contaré lo que es la historia básica, y luego, por ejemplo, Jesús, que cuente un poco la historia pseudopolicíaca, porque es genial. La historia básica de las islas consiste en que un ballenero norteamericano llamado Swain descubrió una isla muy remota, que él consideraba que era muy buena para la posibilidad de la caza de la foca, y procedió a bautizar con su nombre y marcó la posición. Unos años después, otro ballenero, esta vez Dougherty, pasó por el mismo lugar y, como era igual de modesto que Swain, pues la bautizó también con su nombre. Ya tenemos la isla con dos nombres diferentes, pero indeterminada de posición, puesto que todos los marinos que una y otra vez intentaban coger focas en la isla que había dicho Dougherty, que había dicho Swain, se encontraban con que no había más que agua. Esta polémica se va manteniendo durante todo el siglo XIX, porque unos las ven, otros no, pues dicen que existe, dicen que no existe. Finalmente, a finales del XIX, cuando el gobierno chileno decide extender su área de soberanía a las islas de Sala Juan Fernández y Pascua, es decir, lo que hoy es territorio chileno en el Pacífico Oriental, pues hicieron incluso la posibilidad de tanteo de encontrar Isla Dougherty. Bueno, Isla Dougherty, por supuesto, no aparecía en ningún punto entre Pitcairn y Pascua, ni mucho más al sur. Ahí queda la cosa de lo que es la posible existencia o no de Isla Dougherty. A ver, Jesús, completa. Bueno, vamos a ver, completo, porque creo que es un verdadero pasaje de la historia fantástica todo lo de esta isla, sobre todo por las consecuencias que ha tenido políticas, porque bueno, ya el hecho de hacer un himno, hacer toda una constitución, hacer una emisión filatélica y demás cosas, pues te da un poco de la paranoia hasta donde ha llegado, pero que se veía claramente que tiene unos claros intereses económicos. Para resumir un poco el final de todo esto, se mete por medio un tal Baeza, un coronel del ejército, que es el que se crea a pies juntillas que realmente hay una especie de, pues eso, de archipiélago, que él ya las empieza a denominar las Hespérides, y cambia ya el nombre de Dougherty y de Swan, ya empiezan a ser Hespérides, y él está convencido de esa existencia y de que hay que ir a descubrirlas. Entonces, bueno, empieza a mandar cartas al ministro de la Marina, por entonces, estamos hablando de los años 60, empieza a haber pues un montón de hechos que lo que está demostrando, ni más ni menos, es que el coronel Baeza, que en principio pues era una persona totalmente prestigiosa dentro del ejército y que no tiene ningún motivo para mentir, se cree, a pies juntillas, por una serie de informes privados que le están llegando, se cree que hay unas islas que están deseando tener la soberanía española. Bueno, pues el hombre este pues manda una serie de cartas a, me parece que era el ministro de la Marina por entonces, que era el almirante Nieto Antúnez, y no le hace ni caso, ¿no? No le hace ni caso. ¿Qué es lo que se pretendía con todo esto? Porque después la historia la recoge Antonio Rivera en uno de sus libros, Las naves del cosmos, que a partir de ahí es donde se empieza a divulgar más todo este tinglado, porque hay un hilo cronológico como muy creíble, ¿no? Muy coherente, pero que, ya digo que un poco resumiendo para no liarnos, aparecen unos mapas de estas islas, las dos más importantes, una es la Gran Hespérida y otra sería la Isla del Lago, que luego se demuestra que corresponden con dos islas que describe perfectamente Julio Verne. Una es la Isla Misteriosa, ni más ni menos. La Misteriosa, sí. Claro. Y la otra, pues también forma parte de otra de sus obras, de otra de sus novelas, y que corresponde exactamente con la misma descripción que es la del lago,
con una de las novelas donde aparece también un lago interno dentro de esa isla. ¿Qué quiere decir? Que las islas se las habían inventado de cabo a rabo, que todo lo demás que hay, toda esa parafernalia alrededor de estas islas, obedecía a unos claros intereses comerciales, que era ni más ni menos, hasta donde hemos podido averiguar, la emisión filatélica, porque lo que hizo era venderse a unos precios millonarios, y para darle pues más bombo y platillo y dar credibilidad a toda esta historia, se inventaron una pseudo-historia que ya venía generando desde el siglo pasado con lo que eran las islas Dougherty y las islas Swan, y que al darle forma y al creerlo una serie de personas, como pudo ser el coronel Baeza, o en un principio Antonio Rivera, porque aunque después él cayó del error, pero él también estaba convencido por la fiabilidad de los datos que iban llegando por distintas vías, pues eso hizo que se fuera agrandando, y claro, dice que había un consorcio español que tenían esas islas en propiedad, evidentemente. Esas islas nunca han existido en esos lugares, pero ese consorcio español, y se sabe, había españoles por medio, pues obedecía ni más ni menos que unos claros intereses crematísticos que tenía que ver no con el himno ni con la constitución de las Hespérides, sino con esa emisión de sellos. Lo que sí que es importante es que el misterio extrañísimo de Hespérides sí abrió paso a lo que luego se ha conformado como los países imaginarios, estos que hay ahora a patadas. Sí, como Sealand, ¿no? Sí, como Sealand, claro. Es el caso de Sealand, solo que Sealand llegó a dar el paso siguiente, que es intentar tener una base territorial, aunque fuera mínima, para de esa manera poder justificar la existencia como nación independiente. Yo estaba pensando que la forma en la que se construyó la historia de las Hespérides, con el supuesto ballenero McCall, que en 1850 había descubierto Isla Dougherty y la exploró de forma que pudo levantar unos mapas completos de la isla, que luego pasaron a un supuesto editor inglés llamado John Callender, del cual nunca más se ha sabido nada, ni antes ni después, porque jamás existió, pero que de esa manera pudo determinarse como una especie de historia larga de toda la isla, muy documentada, que llegó a convencer a mucha gente de que esto existía de verdad. Sealand, claro, Sealand ya es la culminación de los mitos de las islas evanescentes, en el sentido que las construyes tú directamente, bueno, claro. O las ocupas. Una variante, porque realmente claro. Son islas que existen, pero bueno, que sirven para evadir impuestos. Pero no, digo, en el caso de la construcción del mito de la isla como república aislada del mundo, que hay casos que no se pueden confundir con los que son de verdad reales, como posibles islas que hayan existido, que por alguna razón en tiempos históricos y relativamente recientes se hayan desaparecido, pues tragadas por el mar por algún tipo de problemas telúricos, como parece que fue el caso de Isla Sassenberg. Isla Sassenberg es una isla relativamente cercana a Tristán da Cunha, frente a la costa brasileña, que fue descubierta por primera vez por Lindemann, un navegante holandés, en 1670, y que una y otra vez aparecía y desaparecía. Finalmente, en 1804, dos veleros americanos, el Fanny y unos cuatro años después el Columbus, fueron enviados especialmente a confirmar la existencia de Isla Sassenberg. Todos los dos hicieron un informe muy correcto, marcaron la longitud y la distancia con respecto a la costa de Boston, que era donde habían partido, con mucha precisión, pero el problema es que nunca más se ha vuelto a encontrar. Desde 1804 no se ha vuelto a saber de ella. Desde 1809 fue el último avistamiento por el velero Columbus. Entonces, este sería el caso justo contrario al de Bouvet, que durante esos tiempos habían tenido algunas visiones, se había visto de manera fragmentaria en medio de las tormentas, nadie se consigue acercar, son mares complicados, y sin embargo, luego finalmente se determinó su existencia. Pues con Sassenberg ocurrió justo lo contrario, nunca más ha vuelto a aparecer. En esta isla noruega que nos cuentas, Carlos, ¿hay alguna dotación del ejército noruego? ¿Hay alguna? En Bouvet tuvo una estación de la Oficina Antártica Noruega, que vamos, que está abierta y ocasionalmente visitada. Bouvet no tiene población habitual. Pues es un menos mal, ¿no? Es el lugar más remoto de la Tierra y, bueno, dicen que es lo más parecido a estar en la Luna. Es un lugar aislado de todo. Con Bouvet hay también un enigma que no hay que descartar ni olvidar, ¿no? Porque si bien es verdad que el velero Sprint del capitán George Norris sí que desembarca en la isla de Bouvet en 1825 y ya puso fin a cualquier especulación sobre su existencia, mostró claramente que ahí estaba, pero a la vez genera otro enigma alrededor de este avistamiento, ¿no? Y ese enigma es que Norris, el capitán Norris, había visto días antes un grupo de cuatro pequeñas islas de una forma extraña, ¿no? Y tan extraña era esa forma que las bautizó con el nombre de chimeneas. Mm. Y eran las tres más pequeñas. La más grande, Thompson, alguien había llegado a su familia y quiso perpetuarle, ¿no? La historia está que, claro, le dieron credibilidad al capitán Norris de la existencia definitiva de Bouvet en 1825, pero cuando buques y barcos posteriores llegan a la zona, efectivamente confirman que Bouvet está allí, pero lo que no ven por ninguna parte son esas islas que él llama chimeneas y la isla Thompson, que es la principal. ¿Qué pasó?
Este hombre tuvo una alucinación, realmente confirma el avistamiento de una de las islas que siempre se había considerado evanescente, y sin embargo da la pista de otras que hasta el momento no se han encontrado. Sobre las Chimneys siempre ha habido el rumor de que de verdad se trató de un caso de islas engullidas por el mar en tiempo muy reciente, al igual que esas en Berkeley. Por eso le puso Thompson a una de ellas, porque era el nombre de su cuñado. Claro, pero quedó muy mal, ¿no? Lo cierto es que Bouvet es un sitio tremendo, por lo visto, vamos. Que pasar la temporada en Bouvet, vamos, ni siquiera ya mandaron a Napoleón. Es decir, que el fin del mundo, ¿no? Es penal, tipo Alcatraz, es el mejor sitio, es que no se escapa nadie, ¿no? Es que es un lugar desde el que es imposible navegar hacia ninguna parte, no hay nada con el construir nada. Es el lugar más espantoso, yo creo, del planeta. Bueno, pues hemos hablado de islas evanescentes en el Océano Atlántico, en el Pacífico, en el Antártico, en el Mediterráneo no tenemos nada en el catálogo. Ya. Ahí estaría la ciudad de Peralanda, bueno, una ciudad de esas míticas que se considera que está en el archipiélago Balear. Ahí lo que hay es ese famoso triángulo, ¿no? En Balear, donde se dice que ocurren muchas cosas, le llaman el triángulo del silencio. Y los barcos y los aviones que lo circundan, pues dicen que ocurren cosas raras, ¿no? Desde alteraciones electromagnéticas hasta palomas que se despistan en sus vuelos migratorios y cosas similares. Y después esa ciudad, ¿no? Que parece que en algunos casos aparece o se vislumbra debajo de la superficie marina, pero poco más. Desde luego alguna isla que aparezca y desaparezca al estilo San Borondón todavía no hemos encontrado en el Mediterráneo. Bueno, en la centralita me están comentando que hay numerosísimas llamadas, todos quieren que habléis de la Atlántida, de Lemuria, de Mu, pero eso sería ya para civilizaciones perdidas y desconocidas. Claro. No entraría exactamente en este monográfico porque solo con estas islas, bueno, solo con la de San Borondón hubiéramos tenido de sobra, porque hay muchísimas cosas que contar ahí. Y una de ellas, y te la digo muy por encima porque me pareció un hecho bastante curioso, que fue un accidente supuestamente ocurrido donde estaría San Borondón. Y esto ocurrió en el 5 de julio de 1991 y además también el 1 de marzo de 1992, cuando dos embarcaciones tipo Jetfoil, estas que van sobre un colchón de aire, de la compañía Transmediterránea, chocaron contra algo invisible. Sorprendentemente, los accidentes se produjeron en el lugar exacto donde las coordenadas sitúan a la misteriosa octava isla canaria. De hecho, es que, bueno, las descripciones que dijeron que habían chocado contra algo indeterminado, que era invisible. Hubo 19 heridos en el segundo de los choques o de los incidentes, ¿no? Que era con el Princesa Tellis, como así se llamaba la segunda embarcación. ¿Qué ocurrió? ¿Contra qué chocaron? Dicen que posiblemente fuera contra algún animal, bueno, un tipo de ballena, algo similar. Allí no se encontró ni restos, ni sangre, ni nada. Por supuesto, los más fantasiosos pensaron que a lo mejor estas dos embarcaciones chocaron, cómo no, con la isla de San Borondón. Eso fue una noticia que se da en la prensa. ¿Y en qué año fue? Estamos hablando del 91, que fue 91. El primer choque, el 5 de julio del 91, y el segundo, el 1 de marzo de 1992. ¿Contra qué chocaron? Pero justo, además, ocurrió el accidente donde se suele situar los lugares de avistamiento de la isla de San Borondón. Hombre, sabido es que con cierta frecuencia estos hovercraft, estos jetfoil, chocan contra cachalotes, ¿no? Pero, justo en el mismo sitio. Y no aparecen restos. Un cachalote, si hubiera, es lo que dirían, haber encontrado pues algún tipo de huella o de sangre o de resto, ahí nadie vio nada. Y bueno, hombre, pues también es muy fantasioso atribuirlo a la de San Borondón, pero bueno, el hecho queda ahí, la anécdota queda reseñada y no deja de ser curioso que todavía sigue haciendo de las suyas, y no solo con estos avistamientos como en el año 58 y en el año 67, sino que todavía actualmente pues sigue habiendo testimonios directos y ciertos, hasta un primo mío dijo haberlo visto cuando estaba haciendo la mili. Sí, yo recuerdo una conversación con mi querido Gilberto Alemán. Me dijo, mire, mi niño, yo he visto San Borondón. Hay muchísima gente. Fíjate, te asombrarías de la cantidad de gente que cuando tú estás en Canarias, en Tenerife, bueno, ya no te digo en Gomera o en La Palma, que son los lugares donde mejor se ve San Borondón, te asombrarías de la cantidad de gente que te asegura que ve o ha visto en algún momento la isla San Borondón, él o algún familiar suyo. Tantos como la gente que en Galicia dice ver a la Santa Compañía. O sea que, cuidado, no estamos hablando de mitos, sino de algo que no sabemos clasificar, pero que sigue jugando un poco al ratón y el gato con el ser humano. Estaba pensando que cuando a los noruegos les dieron Bouvet, fue un pequeño homenaje, en cierto modo, para llegar a los primos al Polo Sur, y luego se dieron cuenta de lo que se habían regalado, que era un islote pelado, barrido por el viento, donde no vive nada, y donde hay árboles, dijeron, vale, gracias. Bueno, que sí, que la octava isla canaria es Venezuela, que han llamado amigos diciendo que es Venezuela. Otros llaman diciendo que la Graciosa, que qué pasa, que tiene casi 1000 habitantes, la isla Graciosa al lado de Lanzarote. Pero bueno, San Borondón siempre se ha considerado como la octava isla, ¿no? Pero de San Borondón hay mapas y todo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues, ¿es tu isla favorita, Carlos?
De las que, como lo habéis incluido entre las que habéis dicho, de las evanescentes, sí, claro, la verdad. Es la que tiene más tradición, más mito y más bonita. ¿Y la tuya, Jesús? Bueno, para mí las auroras, sí, por todas las investigaciones que hice, sí, hasta determinar que las auroras, pues ahí siguen, ¿no? No sé si puedes mitificar un mito, una leyenda, pero desde luego pues estoy muy satisfecho de que por lo menos las auroras estén en el sitio que les debe corresponder. Solo hace falta cambiar el nombre. Bueno, pues ya lo veis que la Zona Cero puede con todo. En la era del GPS, en la era de las localizaciones exactas, pues todavía tenemos muchas historias que contar sobre islas misteriosas que aparecen y desaparecen, por lo menos en el acervo popular. Pues ahí están las islas evanescentes. Ya podéis comprobar gracias a esto que hay mucha geografía por encontrar, ¿verdad, Carlos? Sí, pero no, geografía interior principalmente. Sí, y la verdad es que nos queda mucho. Geografía interior y submarina. Fíjate que yo sigo pensando que la frontera del mar es tan importante como el espacio más. Yo siempre lo digo. Quedan, la tenemos un poco olvidada. Quedan tres fronteras por explorar. Uh-huh. La frontera espacial, claro, la frontera del espacio, la frontera del mar y la frontera de la mente. Uh-huh. Eso me recuerda un saludo navideño que hiciste, ¿no? Me hablabas de esas tres fronteras. ¿Tú lo escuchaste? Sí, lo escuché. Pues es cierto. Bien, además, dentro de esa encuesta que habéis hecho, habéis citado a una isla, sí, que es la de Borneo, donde todavía hay muchísimos enigmas por desvelar, solo en esa isla. Solo en esa isla. Pues ha sido nuestro monográfico Zona Cero con nuestros queridos Carlos Canales y Jesús Callejo, que pronto volverán con más entusiasmo, si cabe, porque llegan las psicofonías, son sus famosos monográficos, los que tanta fama les han dado. El próximo lunes podemos anunciar ya, Jesús, Carlos, que tendremos novedades psicofónicas, ¿verdad? Sí. Son las primicias y psicofonías no escuchadas todavía. Muy bien, pues ahí esperamos el próximo lunes. Y el próximo viernes en el Teatro Municipal del Ejido, en Almería, estaremos en directo con la tertulia Zona Cero. Gracias, Jesús, gracias, Carlos. Hasta el viernes. Pues hasta el viernes. La Zona Cero. Pues esta noche nos disponemos a disfrutar con nuestros queridos Jesús Callejo, Carlos Canales, que por cierto les tenéis a vuestra disposición, todos los amigos que os queréis acercar al Teatro Municipal del Ejido, en Almería, allí en la calle Pablo Neruda. Estaremos el próximo viernes haciendo la tertulia del misterio, la tertulia de la Zona Cero, en directo para todos los amigos que se quieran la cita en ese fastuoso recinto. Y aquí estamos hablando de nuestras islas, las islas misteriosas, escondidas, islas evanescentes, como dicen Jesús y Carlos. ¿Y por qué islas evanescentes? Esto me lo podéis explicar en un minuto. Pues porque están y no están. Ah, esto es de lo que se trata. Algo suponía. Se trata de islas que a lo largo de los siglos, pues bueno, han ofrecido dudas a los exploradores sobre su existencia real. Algunas se confirmaron definitivamente y se colocaron ya como un puntito en los mapas, por lejanas que estén de las costas, como sería el caso de la isla Bouvet, que es la isla más alejada del mundo y cuya soberanía es Noruega, de la que luego hablaremos. Y otras, incluso todavía hoy, oficialmente, hacemos libros de muchísimas fantasías. Pero sí, hay muchísimo islario suelto, promovido pues un poco igual que pasaba con las criaturas zoológicas fantásticas. Eran por esos datos mal descritos de avistamientos de islas que no se situaban muy bien en la longitud y la latitud correcta, que después se transmitían, ¿no?, de marinero a marinero, y que al final pues siempre había alguien, un cartógrafo, que decía, pues ya está, colocada la isla tal, normalmente la bautizaba con el nombre del marinero, del piloto o del capitán del barco, y después no había forma de encontrar aquello porque, claro, las latitudes y las longitudes no coincidían para nada. Y eso generaba pues el mito, ¿no? Digo, hombre, pues esa es una isla fantasma, porque vas allí, hay ciertos marineros, ciertos barcos o buques que lo han visto y después allí no aparece. Pero claro, después se sabe que cuando ya empezó a haber unos sistemas de medición mucho más correctos y por supuesto de orientación y de ubicación de las coordenadas, pues hombre, ahí estaban o no estaban, sencillamente algunas se las habían inventado. Y para eso nos quedan muy fértiles en la imaginación a los ingleses. Los ingleses se les ha pillado una cantidad de renuncios tremendos, sí. Y algunos casos contaremos, ¿no?, de islas que se habían inventado totalmente, como San Borondón, como isla española del Atlántico, y aparte de la más famosa es la que tiene una tradición literaria más antigua. Yo creo que podemos contar un poco la historia de San Borondón como inicio y luego coger alguna de las más características. Bueno, nuestros amigos canarios están escuchando a San Brendan, San Barandán o San Borondón era un santo irlandés, llegó a Santo, que era una base de la costa occidental de Irlanda, que tenía una extensión importante de terrenos donde sus monjes, eran 3.000, era una cadena de monasterios bastante grande, se dedicaban a lo que hacían casi todos los monjes irlandeses del siglo VI, que era recopilar el saber clásico. Pero a San Barandán parece ser que le interesaba especialmente la navegación por los mares tenebrosos del occidente.
Eso le llevó, montado en una pequeña barca, quien dice que un firbolg, sino las barcas de cuero de los antiguos gaélicos, a navegar por el Atlántico. San Brandán, que aparte de buen navegante, era un tipo bastante audaz, se echó con compañía de un tal Maclovio, también una buena persona, pues llegó santo, al medio del Atlántico a buscar islas en las que convertir a esos infieles. Como he dicho, era bastante audaz porque se suponía que yo estaba infectado pues, de grifos, monstruos de todo tipo, terribles tempestades, olas gigantescas, vientos imposibles. La isla Elizabeth, o la fabulosa isla Pepys, o la llamada Isla Grande, que después se sabe perfectamente que no tenía nada que ver, y todas ellas ubicadas en el Atlántico. Así que de todo ha habido y de todo habrá, porque imagino que son uno de los temas recurrentes dentro del el imaginario popular. ¿Y por qué se inventaban el...? Bueno, supongo que por el honor de decir, he descubierto tal isla, ¿no? Claro, ahí está. Ahora que vayan y la encuentren. No tenía otra razón de ser. Tenemos que, para que esto al final se descubriera que fuera que era falso, pues pasaban meses o años. Entonces, por de pronto, en la gloria, ahí la tenían. Después quedaban totalmente en el desprestigio y en el descrédito más absoluto. Pero, vamos, no me cabe ninguna duda que muchas de estas cosas... Además, correspondía con una personalidad totalmente fantasiosa de estos capitanes de barcos que decían haber descubierto estas islas, porque cuando indagas un poco en sus biografías te das cuenta que eran unos fantasmones tan equiparables como las islas fantasmas que habían encontrado. Bueno, entonces, Carlos, el semillero de islas evanescentes, ¿dónde lo podemos encontrar? En principio en el Atlántico. Están en todos lados, pero el Atlántico es el que las inició, y sobre todo porque cuenta con la más importante, mítica y famosa, que además es nuestra, en cierto modo. Nuestra, ¿cómo que en cierto modo? Bueno, en cierto modo, que nadie ha puesto pie en ella, sí. Por lo menos que haya vuelto. Lo podemos reivindicar. Que sería, ¿no? Sí, podemos reivindicar. No se han dado del todo por desaparecidas en el sentido que podría deberse bien a un caso de error o de confusión con algún tipo de rocas que salgan ocasionalmente a la superficie, o que por causa de las mareas o de la fuerza del viento y del mar en esa zona no se aprecian bien, como es el caso de Auroras, o bien que hubieran podido hundirse por un cataclismo en tiempos tan recientes que se conserve su memoria hasta hace pocos años, pero no quede rastro de ellas, como podría ser el caso de Isla Swain o Isla Sassenberg. O Krakatoa, ¿no? No, Krakatoa sería otro caso, porque Krakatoa no fue evanescente, Krakatoa simplemente hizo explosión. Creo que desapareció entera. Entonces, Jesús, si nos aferramos a la leyenda, yo creo que también encontramos un buen número de islas, ¿no? Claro, hombre, yo creo que las islas, el islario, ¿no?, como en algún caso se ha llamado, pues un poco emparentándolo con los bestiarios, con otro tipo de recopilaciones de seres y objetos fantásticos, pues hombre, el islario ha sido muy fructífero, ya no solo a lo largo de la Edad Media, que por supuesto era como una época, decían que es oscurantista, no sé por qué se me la llama oscurantista, porque nunca ha habido más creaciones de dioses, de demonios y de ángeles como en la Edad Media, ¿no? Y que han servido después para alimentar muchísimo.